Este martes 29 de agosto en Puebla se registró una movilización policíaca con disparos de armas largas en el municipio de San Miguel Xochtla. Según los primeros reportes, se trataba de una persecución contra asaltantes. La persecución se registró tras el reporte de un asalto de dos tiendas Oxxo, lo que desencadenó un enfrentamiento contra los uniformados, que dejó un agente policial muerto, dos más heridos y cuatro detenidos hasta la tarde del mismo día. Videos capturados por vecinos de la colonia muestran por lo menos tres oficiales y una persona vestida de civil portando armas largas, la que se está protegiendo detrás de una camioneta y listo para abrir fuego. La presidenta municipal de San Miguel Xochtla, Guadalupe Sillacán Peregrina, pidió por medio de un video a los habitantes no salir de sus domicilios, ya que tenían ubicados a los asaltantes y continuaban persiguiéndolos. También indicó que ya se habló con directivos de escuelas para no dejar salir a los alumnos y no ponerlos en riesgo.